letras, letrotas con Newsy. Letras, letritas, letrotas con Newsy. Parece que en Planeta Mamilario siguen sin encontrar a mi Ursi. ¿Ustedes lo han visto? ¿No? Yo creo que sí. ¿Puedes encontrar a mi Ursi? ¡El escondite perfecto! ¡Un libro! Y más si se trata de la colección ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? Es una serie de libros creada por el super talentoso ilustrador británico Martin Hanford en el año de 1987. La serie es súper especial porque no se trata de libros de lectura, sino libros para jugar. ¡Sí, jugar! Con las divertidas páginas ilustradas en las que hay que encontrar a Wally, el icónico personaje viajero de camisa, rayas blanco y rojo, pantalones vaqueros, anteojos y un simpático gorrito, que viene acompañado con miles de dibujos llenos de divertidos detalles para despistar y entretener a los lectores. Además de los cientos de personajes de todas las páginas, acompañan a Wally en sus aventuras Wenda, su hermana, Barba Blanca, un amigable mago de Barba Blanca, Oslau, el antagónico personaje que cambia los clásicos colores rojo y blanco de su ropa por el negro y el amarillo, y Goof, su perro, cuyo nombre es la onomatopeya inglesa de un ladrido. ¡Onomatopeya! Es la representación de un sonido natural, como un ladrido. Lo representamos así. ¡Woof! ¡Woof! ¡O! ¡Wow! ¡Wow! En español, jeje. Aunque se han publicado numerosos libros acerca de Wally, lo cierto es que son solo 7 los que forman la serie principal. ¿Dónde está Wally? En 1987. ¿Dónde está Wally ahora? En 1988. ¿Dónde está Wally, el viaje fantástico? En 1989. ¿Dónde está Wally en Hollywood? En 1993. ¿Dónde está Wally, el libro mágico? En 1997. ¿Dónde está Wally, en busca de la nota perdida? Se publicó en 2009 y fue el último. Y esta joya que tengo aquí, ¿dónde está Wally? A la casa del cuadro escondido, que fue publicada en el año de 2006. En esta aventura deberás encontrar 30 enormes retratos cuyos personajes deberás hallar después en el resto de las páginas, aunque ya no traen el marco. También deberás encontrar al resto de los personajes principales y muchos retos más. Pasarás horas de entretenimiento y diversión poniendo a prueba tu capacidad de observación y tu paciencia. ¿Y tú quieres jugar? Vamos a ver, ¿puedes encontrar a Wally? ¡Oh, ahí está! Ahora, ¿puedes encontrar a este personaje? ¡Ahí está! Y recuerda, la colección ya
dónde está Wally es una publicación de Penguin Random House y la puedes buscar en sus librerías o en sus tiendas virtuales. ¿Qué tal, lectores voladores? ¿Les ha gustado dónde está Wally a la casa del cuadro escondido? ¿Verdad que es fascinante? Seguro estoy de que pasarán horas de diversión y entretenimiento buscando a Wally y todos los demás retos que vienen en el libro. Bueno, pues ya saben, esto es Letras, Letritas, Letrotas. No dejen de seguirnos en las redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Planeta Mamilario. Y nos vemos la próxima semana en una entrega más de Letras, Letritas, Letrotas. ¡Con Miursi! ¡Woohoo! Letras, letritas, letrotas, con Miursi.